Hola, muy buenos días, bienvenidos, gracias por acompañarnos a todas las personas a través de las redes sociales a un espacio más de divulgación de la ciencia en el marco de las actividades pre-evento AISI 2022. Para mí es un placer acompañarlos en esta mañana en Cúcuta, Colombia y por supuesto a nivel internacional en donde nos escuchan en este webinario Creando Microecosistemas de Innovación Local. Bienvenidos a este gran espacio, saludamos a todas las comunidades participantes, docentes, estudiantes, investigadores y demás invitados de las instituciones aliadas. Agradecemos una vez más a las universidades que lideran cada nueva actividad bajo el entendimiento que este tipo de acciones, además de demandar tiempo, también demandan un esfuerzo importante por comunicar experiencias en procesos de investigación, desarrollo e innovación. Pero sabemos que se hace con un propósito loable, el cual no es otro que divulgar un conocimiento científico para el desarrollo de nuestros estudiantes, de nuestra comunidad de investigadores y docente. Y para mantener ese diálogo universidad-industria-sociedad que hace crecer los procesos académicos que ayudan el fortalecimiento de perfiles de egreso, de resultados de aprendizaje y por ende de las regiones de influencia, hoy nos convoca un tema muy interesante y es la creación de microecosistemas de innovación local. Este tema se encuentra en uno de los ejes temáticos del evento AISI 2022 y nos permite reconocer la importancia de los procesos de coproducción o producción colaborativa de conocimiento de la universidad, industria, sociedad para la resolución de problemas. Sin más preámbulos, los dejo en compañía de nuestras moderadoras el día de hoy, la licenciada investigadora Lucía Algieri y la abogada investigadora Antonella D'Onofrio y nuestro disertante ingeniero especialista Roberto Giordano Lerena, perteneciente a la Facultad de Ingeniería de la UFASTA Argentina. UFASTA son las siglas utilizadas para referirnos a la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino, universidad con sede central en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, y presente en varias otras localidades de este país. A quienes agradecemos a este espacio organizado especialmente para ustedes que hoy nos acompañan a través de forma remota y a través de nuestras redes sociales. La licenciada Lucía es investigadora licenciada en criminalística de la Universidad FASTA y estudiante de la carrera de abogacía. Es asistente de coordinación de la InfoLab, Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Tecnología e Información Forense. Su línea de investigación se enfoca en infraestructura normativa y guías de buenas prácticas. Ahora presento también a nuestra querida abogada Antonella D'Onofrio, es graduada de la Universidad FASTA, profesora de nivel superior en Derecho por la Universidad FASTA, actualmente cursando la maestría en propiedad intelectual de la Universidad Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales con sede argentina. Su línea de investigación se enfoca en información en informática y derecho, perteneciente a la Facultad de Ciencias Jurídicas Sociales de Ingeniería de la UFASTA. Bienvenidos. La presentación de nuestro disertante, el ingeniero Roberto, se la cedo a nuestras moderadoras, a Antonella y Lucía. Muchas gracias a todos los que se conectan con nosotros a nivel latinoamericano y mundial. Muchas gracias, bienvenidos.
prácticamente una taxonomía, pero que en realidad no es tan estricta, identifica cuatro cuadrantes en la Así ubica un cuadrante de la invención que identifica con Edison, y es el cuadrante donde, con muy poco conocimiento fundamental, es decir, sin antecedentes de ciencia básica o de investigación básica, se pueden inventar cosas que sean de aplicación o de utilidad en la sociedad. También, en el otro extremo de Edison, el cuadrante de la investigación básica clásica, que identificamos con Bohr. En este cuadrante, lo que prima es el conocimiento fundamental, y es el cuadrante de la investigación tradicional, digamos así. Aquí lo que importa es el descubrir, es el conocer, es la creación de conocimiento, más allá de su aplicabilidad. Por eso el nivel de interés de aplicación es bajo en este cuadrante. Ahora, si nosotros cruzamos un alto conocimiento fundamental y un alto interés de aplicación, llegamos a lo que Stock denomina el cuadrante de Pasteur o de la investigación orientada, donde a partir de todo el conocimiento producido por la investigación básica, por la ciencia, por el cuadrante de Bohr, se generan soluciones de base científica para la sociedad, para resolver los problemas de la sociedad. Es decir, hay una investigación orientada a resolver problemas concretos del mundo concreto, del mundo real, de la sociedad en definitiva. En este cuadrante nos paramos cuando hablamos de PDTS o de desarrollo tecnológico con impacto social. Un PDTS, en términos de marco formal y requisitos, supone, en primer lugar, un desarrollo de tecnología, es decir, hay una tecnología que se desarrolla y que incorpora innovaciones cognitivas. No es un proceso fabril de tecnología, no es un proceso de factory, de technology factory. Es un proceso de desarrollo de tecnología que incorpora innovaciones cognitivas, es decir, un proceso que crea conocimiento. En el marco de ese proceso de desarrollo de tecnología se produce nuevo conocimiento que también enriquece a la comunidad. Pero ese conocimiento, esa tecnología y esas innovaciones cognitivas están orientadas fuertemente a efectos de resolver un problema o una necesidad de carácter práctico de la sociedad. Por ende, este tipo de proyectos suponen una transferencia de la tecnología desarrollada a la sociedad. Es decir, no es una tecnología que se desarrolla para que quede dentro del ámbito del laboratorio. Es una tecnología que se desarrolla específicamente con la intención de llegar a la sociedad y resolverle un problema a la sociedad. Por ende, cuando hablamos de PDTS, hablamos de desarrollo de tecnología, hablamos de investigación básica porque hablamos de tomar conocimientos propios del cuadrante de Bohr, hablamos de innovaciones cognitivas, es decir, creación de conocimiento, hablamos de problemas concretos que surgen de la sociedad y hablamos de transferencia de tecnología a esa sociedad que demanda la tecnología para resolver el problema. Además de estas características, un PDTS debe cumplir con cuatro criterios. Un criterio de novedad u originalidad local, esto significa, debe haber conocimiento original, pero matizado al contexto local donde se va a aplicar ese conocimiento a efecto de dar respuesta al problema. Tiene que cumplir con un criterio de relevancia, es decir, tiene que ser relevante la tecnología producida en términos de resultados esperados. Tiene que ser pertinente, esto significa el grupo o el equipo de trabajo de desarrollo de tecnología tiene que tener la capacidad para desarrollar esa tecnología y esa tecnología a su vez debe tener la capacidad para resolver el problema planteado. Y obviamente debe haber una demanda concreta. Esa demanda concreta ahora es la que plantea el problema, es la que conoce el problema
y le solicita, por ejemplo, a la universidad o a un grupo de investigación o un grupo de desarrollo de tecnología que, a partir de todos sus conocimientos, desarrolle una tecnología para resolver esa demanda. Con todas estas características podemos hablar de PDTS. Cualquiera de estas características que no se cumpla y el PDTS deja de ser tal. Cuando miramos entonces los actores y las relaciones involucradas en este PDTS, vemos que tenemos, por un lado, una entidad demandante que es quien solicita a quienes lo van a ejecutar el desarrollo del PDTS, una entidad ejecutora que en general son laboratorios universitarios o centros de investigación y desarrollo universitarios, que son los que conocen o los que tienen el conocimiento básico, pero tal vez no conocen el problema concreto y no conocen la aplicación de ese conocimiento básico al problema concreto en forma de tecnología. Una entidad, o siempre que digo entidad o conjunto de entidades, adoptante, es decir, quienes van a recibir los resultados de este desarrollo tecnológico. Quienes van a adoptar esta tecnología para efectivamente resolver el problema que el demandante nos está planteando. El adoptante puede también ser el demandante, pueden ser exactamente la misma institución, pero podría darse que sean diferentes instituciones y que tengan roles diferentes. El rol del demandante es diferente al rol del adoptante. El rol del demandante es aquel que viene, golpea la puerta del laboratorio y le dice a los investigadores: señores, tengo este problema, creo que ustedes, con el conocimiento que tienen, pueden desarrollar una tecnología que me permita resolver este problema. Pero ese demandante no necesariamente conoce del problema a ciencia cierta o en profundidad. ¿Por qué? Porque no está, digamos así, en la trinchera del problema tirando tiros. Entonces aparece la figura del adoptante, que es quien va a efectivamente adoptar esa tecnología desarrollada para efectivamente resolver el problema. Puede que el demandante sea, por ejemplo, un ministro de salud que sabe que tiene un problema determinado en los hospitales, por ejemplo, en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales, pero el ministro que conoce el problema y tiene indicadores de, por ejemplo, las tasas de mortalidad, no está dentro de la unidad de cuidados intensivos conociendo a ciencia cierta la problemática. Esos integrantes de las unidades de cuidados intensivos que están en el frente de batalla, que están conociendo la realidad en un contacto directo, son las entidades adoptantes. Y obviamente, como en todo proyecto que hay costos, hay entidades financiadoras, que puede ser los adoptantes, pueden ser los demandantes, puede ser la propia universidad que está ejecutando el proyecto, o pueden ser organismos externos o mecenas privados que deciden aportar para el desarrollo de este proyecto, de esta tecnología. El objeto del PDTS es el problema a resolver. El PDTS tiene sentido a partir de un problema que es el desafío que debemos resolver. Ese objeto, o sea, el problema, más la necesaria concurrencia de sus actores, estos que vimos recién, y las relaciones entre ellos, constituye lo que llamamos un espacio de utilización y producción de conocimiento que es distintivo, es particular de este tipo de proyectos y que es diferente al espacio de creación de conocimiento de la investigación básica típica del cuadrante de Bohr. Aquí el concepto de novedad u originalidad local hace que el aporte de conocimiento del adoptante sea imprescindible, sea clave y sea distintivo para el proyecto. ¿Por qué? Porque ningún científico, ningún tecnólogo va a poder resolver un problema mediante el desarrollo de tecnología si no tiene un conocimiento acabado, no solo de las técnicas, de las herramientas, sino del problema propiamente dicho. Y ese conocimiento del problema propiamente dicho no está en el equipo de la universidad, sino está en el equipo del adoptante, que es el que padece el problema y sabe cuál es el problema que hay que resolver. Con lo cual, sin el aporte de conocimiento de ese adoptante, no podemos desarrollar una solución.
sería una solución divorciada, ajena al problema, y por ende no sería seguramente efectiva. Es necesario entonces que los adoptantes, los demandantes e inclusive los financistas se involucren en el proyecto aportando conocimiento. A partir de ahí, de la intersección de conocimiento entre estas cuatro entidades o actores, aparece el problema, el objeto del PDTS, como la semilla del conocimiento compartido. Cuando se reúnen por primera vez el demandante, los adoptantes, el grupo de investigación de la universidad, los financiadores, y dicen, tenemos que resolver este problema, esa definición del problema, ese objeto del PDTS, es el único conocimiento compartido. El resto de conocimiento está disperso entre todos los actores. Y en alguna medida, el juego que se juega en el desarrollo de un PDTS es poner todos a disposición del equipo, todo su conocimiento, para poder resolver este problema. El problema es conocimiento, pero es la semilla, es el punto cero del conocimiento en este PDTS. El desarrollo, el proceso de desarrollo tecnológico y en definitiva el proyecto mismo, es el proceso en el cual se construye la solución tecnológica que va a dar respuesta al problema. Y esta solución obviamente debe cumplir con todos los requisitos que pedimos para el PDTS, entre ellas el uso y aprovechamiento del conocimiento existente y la producción de nuevo conocimiento que signifique un avance cognitivo. Es decir, estamos usando y aprovechando el conocimiento y la experiencia que tenemos, BOR, para producir un nuevo conocimiento que suponga un avance cognitivo que nos permita resolver el problema. Hay un proceso, en definitiva, de coproducción de conocimiento. En términos de conocimiento, ese proceso es un proceso de coproducción entre los actores intervinientes, donde todos aportan su propio conocimiento particular que, puesto en juego, se articula, se potencia, se entrelaza con otros conocimientos de otros actores y crea nuevo conocimiento. Como resultado, entonces, del proceso de explotación y articulación de los conocimientos particulares de cada uno de los actores, se crea nuevo conocimiento. Es decir, hay un aporte en términos de conocimiento a la sociedad. Y ese conocimiento es un conocimiento coproducido, que ninguno de los actores podría haber resuelto o haber creado por sí mismo. Es necesaria, es imprescindible, la articulación y la compatibilización de conocimientos entre todos los actores para poder llegar a una solución tecnológica. Ese problema, que era la semilla inicial de conocimiento, ahora se va enriqueciendo con el conocimiento de todos los actores y va dando lugar a lo que llamamos la solución tecnológica. Una tecnología coproducida entre todos los actores que supone un nuevo conocimiento que crece, que aparece, que se produce en forma conjunta y que obviamente enriquece a todos y cada uno de los actores. Ahora, la intersección de conocimiento entre los actores es mucho mayor. Ahora todos saben un poco más del problema y todos saben cómo dar solución a ese problema. Ese conocimiento se materializa o se concreta en una solución tecnológica, en una tecnología, y es un conocimiento coproducido y compartido entre todos los actores. En definitiva, ese conocimiento coproducido es el que agrega valor a la solución, es el que la caracteriza, es el que la hace inédita en términos de originalidad local y la distingue de una solución profesionalista o fabril al que podría llegar una consultora, por ejemplo. Aquí, ese conocimiento ha sido coproducido a partir de la suma de conocimientos, experiencias, competencias de los actores. Y ese conocimiento, como ahora se va a aplicar, excede a los actores del PDTS y derrama sobre otros actores y sectores ajenos al PDTS. Es decir, va más allá de los propios actores involucrados en el PDTS, generando impacto social, particular en los adoptantes, que en definitiva es lo que buscábamos,
pero mucho más allá de ellos, llega a la comunidad. En definitiva, ese conocimiento coproducido, liberado en forma de tecnología, no solo resuelve el problema planteado, sino que ahora es un conocimiento efectivamente apropiado por parte de los actores sociales, que son los beneficiarios finales, y capitalizado también por los grupos de desarrollo que adquieren expertise en el campo temático del proyecto y pueden aplicarlo a problemáticas similares. Es decir, la sociedad se beneficia, los adoptantes se benefician, pero también se beneficia la universidad, el laboratorio, el grupo de investigación, porque capitaliza nuevo conocimiento que puede ser aplicado a otros problemas similares, puede extrapolarse la solución a otros problemas y entonces empieza a girar la rueda de la retroalimentación mutua. En definitiva, un aspecto fundamental en el marco de los PDTS es que este conocimiento coproducido genera capacidad instalada en los grupos de desarrollo y por ende potencia las posibilidades de nuevas soluciones a nuevas problemáticas. Cuanto más conozca, cuanto más sepa, cuanto más competencias tenga, cuanto más tecnologías haya desarrollado un grupo de investigación universitario, más chances tiene de generar nuevas soluciones para la sociedad. Y esto va provocando una espiral positiva de interacciones entre el grupo de la universidad o la universidad genéricamente y los actores sociales. En definitiva, va logrando un efectivo y siempre creciente impacto de la investigación y desarrollo de tecnología universitaria en la sociedad, pero a su vez es la propia sociedad la que va impactando y retroalimentando a la universidad, brindándole el conocimiento de sus problemáticas particulares. En síntesis, la transferencia en el marco de los PDTS es siempre bidireccional, potencia a ambas partes y derrama. Siempre en el marco de un PDTS, el concepto de transferencia es de ida y vuelta. Todos nos beneficiamos. No es un proceso en el cual se produce conocimiento en el laboratorio, se lo transfiere a la sociedad y la sociedad lo explota. Es un proceso de coproducción de conocimiento. No se produce en el laboratorio en forma aislada, se produce con la necesaria concurrencia y aporte de los actores sociales. Y por ende, en ese proceso de coproducción, la transferencia de conocimiento es bidireccional. Todos aprendemos, todos capitalizamos ese conocimiento, todos nos potenciamos y esto derrama más allá de los actores particulares. En definitiva, ese conocimiento produce impacto y ese impacto es la base de la innovación. Los PDTS producen conocimiento como medio, no como fin. Producen conocimiento para generar impacto. No producen conocimiento como fin, como en el cuadrante de Bohr, cuya misión es conocer, descubrir es el verbo clave. Aquí, en el cuadrante de Pasteur, el conocimiento se produce porque lo necesitamos para generar impacto, para resolver problemas. Ese problema es el sentido y el fin último del PDTS. El conocimiento, insisto, es un medio y no un fin en sí mismo. Y es imprescindible generar impacto con ese conocimiento producido en forma de tecnología para poder cumplir y honrar el objetivo del PDTS. Y ahí es donde está la base de la innovación, porque ahí es donde esa solución efectiva a un problema social permite que esos actores sociales innoven, cambien y mejoren sus procesos. Desde el lado de la universidad, la recurrencia en la ejecución de PDTS en un conjunto creciente de actores vinculados a una misma problemática va a dar lugar a la aparición de lo que conocemos como microecosistemas de innovación local. ¿Por qué? Porque ese conocimiento que desarrollamos, compartido con determinados actores, luego lo explotamos para resolver otro problema con otros actores, luego otro problema con otros actores, y entonces vamos desarrollando una capacidad de resolver problemas a partir del conocimiento co-construido. Y ese conocimiento se va agrandando, se va enriqueciendo, y ese conocimiento compartido es la base
de la aplicación y las relaciones de confianza entre los actores que permiten luego crear microecosistemas de innovación local. Los microecosistemas de innovación local se construyen en base al conocimiento compartido. Un microecosistema de innovación se basa fundamentalmente en compartir conocimiento, en conocer cómo se lo aplica y fundamentalmente en las relaciones de confianza entre los actores. Todo esto pasa cuando desarrollamos PDTS, cuando salimos de la burbuja del laboratorio e incorporamos a la sociedad, a la demanda, a la necesidad, al problema, a la urgencia en nuestro laboratorio para que juntos podamos dar respuesta. Y entonces llegamos así a los ecosistemas de innovación. Yo voy a pasar un poco rápido por aquí, pero voy a destacar a partir de una serie de definiciones de la bibliografía del marco teórico de ecosistemas de innovación, algunas características distintivas, fundamentalmente para demostrar o para poner en evidencia la correlación biunívoca que hay entre PDTS y ecosistema de innovación. El concepto de ecosistema de innovación, que tiene su origen en el campo de la biología y que lo incorpora Moore allá por el año 93, que se plantea como una comunidad de organismos independientes que comparten el mismo hábitat. Pero de sus interacciones se obtiene la materia y la energía que da como resultado el equilibrio del ecosistema. Es decir, es una comunidad de organismos vivos, de organismos que tienen vida, que comparten el mismo espacio, no necesariamente físico, y que a partir de sus interacciones se obtiene la energía que mantiene vivo el ecosistema. Y los actores del ecosistema interactúan entre sí en una suerte de pacto por la vida. Llega un momento que la participación de todos los actores del ecosistema es necesaria no solo para la supervivencia del ecosistema como tal, sino para la supervivencia de todos y cada uno de los actores. Es una suerte de pacto por la vida mutuo, es una suerte de simbiosis múltiple donde todos se necesitan a todos para vivir, para crecer y para desarrollarse como organismo. Cuando vamos a los ecosistemas de innovación, lo que se pretende es generar un hábitat o un espacio, insisto en la palabra espacio más que hábitat, porque no necesariamente tiene que ver con una cuestión geográfica, si bien en sus inicios era así, y por eso pensamos en un ecosistema de innovación y pensamos en el Silicon Valley, en una región donde hay una alta concentración de innovación, pero en realidad hoy, con un mundo totalmente virtualizado, esos hábitats o esos espacios no son necesariamente geográficos. ¿Qué es lo que pasa en ese espacio? Fundamentalmente se suman los esfuerzos, las perspectivas y las potencialidades de las distintas organizaciones que los conforman para ir más allá de los límites de cada una. Y mediante la colaboración, transformar el conocimiento en innovación. Acá aparece Pasteur de vuelta. Transformar el conocimiento que produjo Bohr y que es un conocimiento valiosísimo en innovación, en cambiar la vida de la gente, en mejorar la vida de la gente. Pero mejorarla no a partir de la casualidad o a partir de la invención sin fundamento. Mejorarla a partir de poner en juego el conocimiento desarrollado en la ciencia, en el mundo de la ciencia, para dar una respuesta con fundamento científico en términos de tecnología a las demandas de la sociedad. Andró lo que plantea es que la innovación es el proceso de poner nuevas ideas en práctica. Y esas nuevas ideas, en general, vienen motorizadas por un problema que es la demanda original y es el conocimiento mínimo compartido, la semilla, que da origen al PDTS. Para Marx, el ecosistema es un complejo conjunto de relaciones que va cambiando dinámicamente, es decir, es un complejo mutante. En un ecosistema de innovación, la innovación es el centro de la organización del ecosistema, es el objetivo principal y es el motor. Y en definitiva, es el resultado desarrollado. Fíjense cómo ese conocimiento semilla que se transformó en solución tecnológica es precisamente esto, el objetivo principal y el motor
y es a su vez el resultado deseado. Ese objetivo principal y motor que era la semillita verde del gráfico y que luego se transforma en solución tecnológica, ese círculo amarillo, es el resultado deseado. Y esa es la razón de ser o el sentido del ecosistema de innovación. Obviamente, ese ecosistema tiene como condición necesaria un objetivo compartido. Y ese objetivo compartido tiene forma de solución coherente orientada al demandante, es decir, orientada a resolver la demanda, a resolver el problema que se planteó. Cuando esto pasa, podemos hablar de un ecosistema. Y todo el ecosistema de innovación se moviliza, se orienta tras un problema o una demanda para darle una efectiva solución a ese problema. En definitiva, se alinean las fuerzas, los conocimientos, se articulan conocimientos y competencias de cada uno de los actores en búsqueda de una solución. Todos apuntamos al mismo lado. Todos vamos aportando y buscando una solución efectiva al problema. El problema que le dio sentido al PDTS es ahora nuestro objetivo. Resolverlo es el final del camino del PDTS. También Talmar sostiene que el valor en los ecosistemas se crea conjuntamente. Es decir, el valor en un ecosistema no lo aporta uno de los actores en forma aislada y el resto son espectadores. El valor, la creación de valor, el agregado de valor, se crea en forma conjunta. Y él dice que ese valor nace en la interfaz de los actores entre el lado de la oferta y los actores del lado de la demanda. Es decir, en el primer gráfico que vimos, el valor se crea conjuntamente en esas flechitas, en esas relaciones, en esos diálogos, en esas interacciones entre los actores. En esas interacciones cada actor aporta conocimiento, aprende, y a partir del conocimiento que aportó y el aprendido, va diseñando, va delineando, va construyendo nuevo conocimiento con forma de tecnología. Para Goble, los ecosistemas de innovación son comunidades dinámicas, ya lo habíamos visto esto con Andró, que son mutantes, están en permanente movimiento, no son comunidades estáticas, sino que tienen vida y permanentemente se están moviendo, y tienen un propósito de vuelta, el propósito es resolver el problema. Con relaciones complejas e interconectadas, desde ya todas las relaciones, no solo interpersonales, sino interinstitucionales, son por definición complejas y están interconectadas basadas en la colaboración, en la cooperación, es decir, en estas interacciones, en estas flechitas que veíamos en el primer gráfico. Basadas también en la confianza, a mi juicio la flecha fundamental, el catalizador, el caldo de cultivo en el cual un ecosistema puede surgir. Y obviamente en la co-creación de valor, es decir, en aportar generosamente cada uno su conocimiento para que junto a otro se coproduzca conocimiento, se coproduzca valor. Esas son características fundamentales de un ecosistema de innovación. Comunidades dinámicas, tener un propósito, relaciones complejas e interconectadas basadas en la colaboración, tiene que haber un ánimo de cooperación, tiene que haber confianza y tiene que haber generosidad en compartir el conocimiento para crear juntos una solución. En definitiva, en un ecosistema de innovación, la clave de valor está dada por la colaboración o complementariedad y en los actores, más que en la competencia y artefactos. Acá es un problema de virtudes, es una cuestión de colaboración y de complementariedad en los conocimientos, en las competencias, en las habilidades, en las experiencias. Tal vez uno aporta un conocimiento más práctico, otro un conocimiento más teórico, uno aporta la experiencia, otro aporta el fundamento científico, y todo eso se va complementando y a partir de esa colaboración va surgiendo la creación de valor. La cooperación permite explotar las sinergias y escalar en la creación de valor. Si no hay cooperación, si no hay sinergia, entonces no habrá creación de valor y no habrá ecosistema. Puedo tener un PDTS aislado que anduvo bien, pero yo necesito que haya recurrencia en esto porque
En esas sinergias, a partir de la cooperación, se puede escalar en la creación de valor, se puede ir siempre por más. Y las relaciones garantizan la naturaleza coevolutiva del ecosistema. Esas relaciones que alimentan y generan las sinergias entre los actores del ecosistema son los que permiten que el sistema crezca, que esté en permanente evolución y que cada uno de los actores crezca junto al ecosistema cuando el ecosistema crece. Cuando un integrante del ecosistema innova, esa innovación ahora alcanza de alguna manera a todos en el ecosistema y podemos decir entonces que es el ecosistema el que innova. ¿Por qué? Porque a partir de esta confianza y de esta generosidad para poner a disposición del ecosistema el conocimiento producido, cuando uno innova, innovan todos. Y esas innovaciones provocan a su vez impacto fuera del ecosistema, porque ahora ya hay una comunidad dentro del ecosistema que innova, y para que esa comunidad innove supone o impone cambios en el contexto que afectan a todos más allá del ecosistema propiamente dicho. Para Grandstad y Holgersson, la innovación es el resultado de un proceso que tiene dos características claves. El primero, un grado de novedad en el cambio. Fíjense que este era uno de los cuatro criterios que tenía que cumplir un PDTS. Y el segundo, un grado de utilidad o éxito en la aplicación de algo nuevo, sea para el mundo, para la nación, para una organización o para cualquiera. Pero si no hay novedad, creación de conocimiento, originalidad local, y no hay utilidad, un fin, un problema que resolver, una demanda, entonces no hay ecosistema de innovación. Y estas características necesarias para un ecosistema, fíjense que justamente están presentes también en los PDTS. Por ende, hay una correlación directa entre PDTS y ecosistema de innovación. Ahora, cuando vamos a pensar en que esta condición de utilidad e innovación, que podría, dijimos, ser para todo el mundo o para un país o para una región, es acotada y tiene solamente un alcance local, estamos en presencia de un ecosistema de innovación local, porque la innovación desarrollada, la innovación, el valor producido, no alcanza a todo el globo, no alcanza a todo el mundo, sino que alcanza a una región, a un espacio, a un demandante en particular, a una comunidad en particular. Entonces, tiene características locales. Las pretensiones y producción de la innovación del ecosistema están acotadas a ese espacio o ámbito local, sea una ciudad, una provincia, un país o una organización o un conjunto de organizaciones. Por eso, cuando ese ecosistema trabaja en este escaso alcance que no llega a cubrir el globo completo, hablamos de ecosistemas de innovación local. Los ecosistemas generalmente nacen pequeños y enfocados a una temática particular y van evolucionando. Es decir, que cuando un ecosistema nace, hablamos de microecosistemas de innovación local, que van creciendo, van madurando, van incorporando otros actores y se van transformando luego en ecosistemas de innovación local. Y en un grado extremo podríamos hablar de ecosistemas de innovación global, como podría ser hoy el Silicon Valley, ¿no? Entonces, cuando hablamos de microecosistemas de innovación local, estamos hablando de ecosistemas de innovación cuyas innovaciones tienen un alcance, un espacio o una pretensión local y son todavía pequeños porque están en una etapa incipiente. En los microecosistemas de innovación local se suman los esfuerzos, las perspectivas y potencialidades de los actores que los conforman. ¿Para qué? Precisamente para ir más allá de los límites de cada uno y mediante las relaciones de cooperación transformar el conocimiento en innovación. Esto es lo que permite que una universidad pueda resolver problemas de la mano de otros actores que sola, por sí sola, no podría resolver. Y que otros actores sociales que tienen el problema, que conocen la problemática, no pueden resolver por sí solos tampoco, porque no tienen el cuadrante de Bohr, no tienen el conocimiento científico y no dominan las tecnologías como para darle respuesta. Pero cuando ellos se juntan justamente, se reúnen para ir más allá de los límites de cada uno. Y mediante esas relaciones, mediante esa cooperación,
pueden transformar el conocimiento conjunto en innovación. La innovación está orientada al desarrollo de soluciones efectivas a los problemas planteados por los demandantes locales en un microecosistema de innovación local. ¿Cuál es el factor clave en estos microecosistemas de innovación local? La confianza entre los actores. Sin duda, la clave, el secreto de éxito aquí está dada por la confianza entre los actores. Esa confianza es la que facilita las relaciones, es la que promueve un sentido y una visión compartida, es la que garantiza la concreción y el éxito de las actividades. Y esa confianza responde, en definitiva, al entrelazamiento de tres cuestiones: la capacidad, la benevolencia y la integridad. Fíjense que hablamos de capacidad, hablamos de conocimiento, hablamos de benevolencia, es decir, una inclinación, una predisposición a compartir, a la generosidad y a la integridad. Aparecen ahí los valores y el respeto de todos y cada uno de los actores. Sin confianza entre los actores, por más conocimiento y tecnología que haya en ellos, no habrá un microecosistema de innovación. Esa confianza hay que construirla como parte del proceso evolutivo del microecosistema. Y construir confianza es una obligación de todos y cada uno de los actores. Siempre digo que la universidad debe trabajar para ganarse la confianza de la sociedad y debe trabajar para que la sociedad confíe en la universidad. Y para eso, como esto es mutuo y es recíproco, debe también la universidad confiar en las instituciones sociales. Esa confianza es un trabajo de los gestores universitarios. Esa confianza hay que construirla, hay que honrarla día a día. Es un tema que debe estar en la agenda de los gestores universitarios. Volviendo entonces a los PDTS, las relaciones entre los actores en el desarrollo de estos proyectos generan colaboración, coproducción de conocimiento e innovación. Y cuando entonces nosotros tenemos recurrencia en el desarrollo de PDTS, es decir, hacemos uno, hacemos otro, innovamos con otro PDTS, entre diferentes actores, se va generando una espiral positiva de interacciones y relaciones que fortalecen las capacidades de los actores y dan lugar a los microecosistemas. En definitiva, los microecosistemas crecen a medida que van incorporando investigadores, a medida que van capitalizando conocimiento, van involucrando nuevos actores y van desarrollando nuevas capacidades en un marco de confianza y cultura de innovación. En definitiva, estos ecosistemas son un espacio para la integración de los saberes donde se va madurando en función del crecimiento en la cantidad de investigadores, el conocimiento desarrollado, los nuevos actores que se involucran y el desarrollo de nuevas capacidades. Así, los ecosistemas van madurando, van definiendo su sentido, van definiendo su visión y los valores compartidos, que son en definitiva los que van a garantizar la cohesión de estos actores en el microecosistema y van generando la innovación en forma permanente. Caso de estudio. Todo esto hasta el momento es una suerte de marco teórico donde los dos conceptos fundamentales son los PDTS como unidad de proyecto de desarrollo de tecnología, de innovación y desarrollo de tecnología, y los ecosistemas se han llevado en un espacio colectivo de trabajo. Y ahora, para validar en alguna medida o apoyar esta teoría de que la recurrencia de los PDTS da lugar a los microecosistemas y que cuando uno trabaja y gestiona esa construcción de ecosistemas puede llegar a este final, voy a presentarles un caso de estudio de nuestra propia universidad. Nuestra universidad, dentro de los rasgos de su misión institucional, dice, pretende constituirse en un ámbito de respuestas universitarias a las necesidades del pueblo argentino y las perspectivas de desarrollo humano, productivo, social y sostenible del país. Es decir, la universidad debe ser una fuente de respuestas a las necesidades del pueblo. Existimos y tenemos la misión de darle respuesta al pueblo argentino a partir de nuestro conocimiento.
A partir de ahí, en el ámbito de la universidad y de la Facultad de Ingeniería en particular, surge en el año 2007 el Grupo de Investigación y Desarrollo de Tecnología en Informática Forense, grupo en el que trabajo, en el que trabaja también Lucía Algieri, una de nuestras moderadoras, y que desde ese año 2007 viene investigando y desarrollando tecnología en el campo de la informática forense. Ese grupo fue el promotor del Laboratorio de Investigación y Tecnología de Informática Forense, InfoLab, que nace en la ciudad de Mar del Plata en el año 2014, integrando, además de la Universidad FASTA, al Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires y a la Municipalidad de General Pueyrredón. Comenzó con proyectos propios de investigación y fue atendiendo las demandas de diferentes instituciones. Fue incorporando investigadores y nuevos investigadores y otras instituciones académicas que fueron fortaleciendo la capacidad de producción de nuestro grupo. El grupo fue creciendo y fue madurando. Diferentes demandas fueron llegando al InfoLab y se fueron formalizando y resolviendo mediante PDTS. Cada demanda que llegaba la transformábamos en un PDTS y trabajábamos juntos en el desarrollo de una tecnología que diera respuesta a esa demanda, a ese problema planteado, en general proveniente del ámbito de la justicia. Con ello, nuevas instituciones se fueron sumando al incipiente ecosistema, ya sea como promotoras, como demandantes, como adoptantes o como coejecutoras. Se fueron sumando también nuevos investigadores de la propia facultad, luego de otras unidades académicas de nuestra universidad, luego de otras unidades académicas de otras universidades, de los demandantes y de los adoptantes involucrados en los proyectos. Y así, poco a poco, durante 15 años, se fue configurando lo que hoy llamamos el microecosistema de innovación local de informática forense. Las relaciones interinstitucionales de confianza y coproducción de conocimiento se fueron estableciendo y fortaleciendo entre los diferentes actores del microecosistema. Compartieran o no compartieran proyectos, fundamentalmente dado que el conocimiento y experiencias se fueron transformando en un capital común y el potencial de desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas de todos y cada uno de los actores fue potenciándose. Todos fuimos creciendo en el ámbito de este microecosistema y estas relaciones de confianza y coproducción de conocimiento. El InfoLab actúa en alguna medida como el articulador, el catalizador de las acciones y el gestor de las relaciones y proyectos. El InfoLab tiene un rol fundamental en esto de construir confianza, establecer relaciones, construir y fortalecer esas relaciones de confianza y liderar proyectos. Este gráfico que les muestro acá evidencia cómo se fueron incorporando instituciones año por año, desde el año 2007 hasta el año pasado, 15 años de historia. Fíjense que en el 2007 la única institución que estaba era nuestra facultad, que acababa de crear su grupo de informática forense. Entre el 2008 y el 2010 no se incorporó ninguna, en 2011 tampoco, pero en el 2012 se incorporó una más, en el 2014 se incorporaron dos más, en el 2016 otras dos. En el 2017, tres. Una de ellas era otra facultad de nuestra propia universidad. En el 2018 se sumaron cuatro, otra facultad de nuestra universidad, además de tres instituciones externas. Una en el 2019, siete. Desarrollo de una 2020, tecnología que diera arrancó en el último año 2021. En definitiva, si miramos esto acumulado ahora, vemos cómo en los primeros años nuestra facultad investigaba y desarrollaba tecnología sola, en la burbuja del laboratorio. Pero a partir del 2012 comienza la vinculación con otros actores, comienza a desarrollar PDTS. En el 2014 conforma el InfoLab junto a otras dos instituciones y a partir de ahí empieza a crecer drásticamente la cantidad de instituciones que se suman a nuestro ecosistema. Hoy tenemos 26 instituciones que trabajamos en forma conjunta en lo que llamamos el microecosistema de informática forense. Ese microecosistema y esas 26 instituciones que trabajan en forma conjunta no trabajan todas en todos los proyectos, pero
el desarrollo de cada proyecto y el conocimiento y el valor producido en cada proyecto derrama y llega y está a disposición de todas las instituciones del ecosistema. Esto en términos de instituciones, pero también en términos de investigadores, es muy interesante ver cómo va creciendo el ecosistema año a año. Fíjense que cuando creamos el grupo en el año 2007, éramos solo 5 personas, 5 investigadores, tratando de mover la rueda de este grupo. Recién en el 2009 se incorporan 2 integrantes más y en el 2011 3 integrantes más. Recién ahí, casi 5 años más tarde, llegamos a ser 10 integrantes. En el 2012 se suman 6 integrantes más y a partir de ahí empiezan a sumarse otros investigadores externos de otras facultades y algunos investigadores compartidos con otras instituciones. En la línea quebrada ustedes ven el gráfico de las instituciones que veíamos hace unos minutos. En definitiva, fíjense cómo en los últimos años la cantidad de investigadores que se suman al microecosistema crece y eso significa cada vez hay más gente con conocimientos profundos, con conocimientos valiosos en términos de la informática forense y que forman parte de este ecosistema. Miren el gráfico, el mismo gráfico, pero ahora con un criterio acumulativo. Pasamos de los 5 investigadores fundadores del grupo en el 2007 a estos más de 120 investigadores que hoy trabajan en diferentes proyectos, hoy serán 7 u 8 proyectos en forma concurrente, en el ámbito del microecosistema de informática forense. Aquí tenemos en la facultad nuestra 46 investigadores, pasamos de 5 a 46 investigadores propios. Pero tenemos también 10 investigadores que no son de nuestra facultad, son de otras facultades de la propia Universidad FASTA. Ahí aparece la Facultad de Derecho, la Facultad de Medicina, la Facultad de Comunicación, otras facultades que aportan sus investigadores para enriquecer, para agregar valor a las soluciones a los problemas que nos plantean. Y 72 investigadores son externos, es decir, provienen de otras instituciones y se suman a trabajar en nuestros proyectos. 10 investigadores, además, son compartidos entre nuestra facultad y otra institución. Por ejemplo, otra universidad o el CONICET o alguna otra organización. En definitiva, fíjense que nosotros tenemos 1/3 de los investigadores del ecosistema. Y los otros 2/3 que conocen mejor que nadie la problemática, que han participado de proyectos, que han coproducido conocimiento junto a los nuestros, agregan su valor, agregan su conocimiento y nos permiten desarrollar entre más de 120 personas soluciones que nosotros solos, por más que fuéramos 46 y no 5, no podríamos resolver de ninguna manera. ¿Por qué? Porque nunca el conocimiento es acabado y amplio. Cada uno aporta su granito de arena en términos de conocimiento para dar una solución amplia, abarcativa, eficiente y eficaz a los problemas de la sociedad. Esto es, en definitiva, la prueba de que la recurrencia en términos de PDTS suma instituciones al ecosistema, suma investigadores al ecosistema y eso además derrama. Derrama en el beneficio de todos los integrantes del ecosistema. Estas son las instituciones que hoy forman parte del ecosistema. Empezó nuestra universidad, se sumó luego la Facultad de Ingeniería de la Universidad Uniandes de Ecuador, luego otras instituciones, la Municipalidad, el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, hasta que finalmente el año pasado, por ejemplo, se suma la Junta Federal de Cortes y superiores tribunales de justicia de todo nuestro país. Todos estos son, en definitiva, integrantes, instituciones que conocen de la problemática de la informática forense y trabajamos en forma conjunta, co-creando, coproduciendo conocimiento y co-creando valor para dar solución a sus necesidades. Vimos qué pasa con el ecosistema en términos de informática forense, instituciones. Vimos qué pasa con el ecosistema, cómo va creciendo y madurando en términos de investigadores. Pero en definitiva, cuando sumamos instituciones y sumamos investigadores, lo que estamos sumando es conocimiento.
Y ese conocimiento, en definitiva, es el que va creciendo a partir de un PDTS que propone una solución, otro PDTS que propone otra solución, en algunos casos reaprovechando el conocimiento generado por el anterior, otro PDTS que también reaprovecha el conocimiento, pero crea nuevo conocimiento, y entonces el conocimiento va creciendo, vamos resolviendo proyectos cada vez más importantes, vamos resolviendo problemas cada vez más grandes, más importantes, las soluciones tecnológicas van creciendo y en definitiva el conocimiento crece. Crece, crece y crece porque ahora hay mucho más gente involucrada, generosa, en un contexto de confianza que pone a disposición su conocimiento en favor del conjunto. Y el conocimiento crece hasta llegar a este punto. En nuestro caso, ese conocimiento tuvo una evolución. Partimos con un grupo de 5 personas fuertemente focalizadas en los sistemas operativos, que luego empezó a trabajar el tema de recuperación de la información. Y habiendo generado experiencia en recuperación de la información, nos metimos de lleno en la informática forense. Luego desarrollamos procesos y guías, luego herramientas de informática forense, luego desarrollamos soluciones de apoyo a la investigación criminal, luego conocimos la problemática de la ciberviolencia en la Internet y decidimos abordar una línea de investigación y de responsabilidad social que llamamos Internet Sana. Y como ese problema no es solo de los individuos y de las poblaciones vulnerables, sino también de las instituciones, nos metimos en el tema ciberseguridad. Y hoy estamos avanzando hacia la informática como herramienta de auxilio a toda la ciencia forense en general. Fíjense cómo a partir de un pequeño conocimiento en sistemas operativos fuimos incorporando nuevo conocimiento que nos permitió ir abordando nuevos mundos, nuevos problemas y generando nuevas soluciones con nuevos aliados. Ese conocimiento, en definitiva, creció desde aquella primera y pequeña semillita verde a este gran círculo amarillo. Obviamente todo eso, todo ese conocimiento nos permitió derramar y nos permitió crecer como institución en lo individual. Obviamente como universidad nos dio publicaciones en revistas y congresos. Ese conocimiento nos permitió desarrollar actividades de extensión, hacer cursos, talleres, diplomaturas, programas de actualización profesional, compartiendo el conocimiento nuestro fuera del ecosistema y conocimiento que solo existe dentro del ecosistema porque ahí fue creado. Entonces los propios creadores del conocimiento, miembros del ecosistema, a partir de la extensión y las publicaciones comparten con la sociedad en general y con la comunidad científica en particular ese conocimiento. Nos permitió vincularnos, cooperar entre nosotros, crear eventos como la InfoConf, la Conferencia Nacional de Informática Forense, crear redes como la red universitaria de la red de universidades con informática forense, la red UNIF. Nos permitió brindar servicios a la comunidad, servicios de asesoramiento, de pericias. Nos permitió crear, como dije, una línea de responsabilidad social para ayudar a los más vulnerables a partir del conocimiento que teníamos. Por ejemplo, la línea de Internet Sana para prevenir ciberviolencias y riesgos en Internet en poblaciones vulnerables como son los niños, las niñas y adolescentes o las poblaciones de adultos mayores. Nos permitió conformar junto a la Defensoría del Pueblo de Mar del Plata un consultorio para que quienes tuvieran en la población un problema de este tipo, de grooming, de acoso o de sexting, algún problema relacionado con el uso de Internet para estos fines, tuvieran un espacio de consulta. Obviamente nos permitió mejorar la formación de nuestros profesionales, porque nos permitió retroalimentar la docencia, crear prácticas profesionales supervisadas y proyectos finales en estas temáticas, que fueron sumando estudiantes al ecosistema, estudiantes que una vez graduados hoy forman parte del ecosistema como profesionales, como investigadores. Esa mejora de la formación que retroalimenta a la docencia con conocimiento puro, genuino, creado dentro del ecosistema, es fundamental para nosotros. Nos permitió además mejorar nuestra oferta de posgrado y lanzar
la primera especialización en informática forense de la República Argentina. Ya tenemos la primera egresada como especialista en informática forense única en nuestro país. Y esa carrera de posgrado aprobada por el Ministerio fue la primera en nuestro país y la pudimos crear a partir del conocimiento y los investigadores que forman parte de este ecosistema. Y no solo en el posgrado, también en el grado. Hoy, si ustedes miran los diarios, habrán notado la importancia de la seguridad y la importancia que la ciberseguridad está teniendo en esta escalada de los últimos 3 o 4 años. Y entonces, a partir de ese conocimiento, este año hemos lanzado la primer carrera de licenciatura en ciberseguridad aprobada por el Ministerio de Educación de la Nación Argentina en nuestro país. Es decir, somos líderes, somos pioneros en la temática de informática forense, de ciberseguridad, y esto lo podemos hacer porque fuimos creciendo, fuimos compartiendo, fuimos estableciendo relaciones de confianza, fuimos construyendo un ecosistema, y ese ecosistema hoy es el que nos permite hacer todas estas cosas que solos de ninguna manera podríamos haber hecho. Obviamente, eso requiere del lado de la universidad un esfuerzo importante. Cuando producimos conocimiento, tenemos la oportunidad de crecer. Cuando producimos conocimiento, crecemos en definitiva. Pero para eso hay que gestionar. Todo esto requiere gestión. Nada de esto surge por casualidad. Todo hay que trabajarlo, las relaciones hay que trabajarlas, la confianza hay que construirla. Los valores compartidos hay que instalarlos y hay que honrarlos. Y en esto la gestión es fundamental. Quiero aprovechar en este sentido para saludar y felicitar en el Día de las Mujeres en Ingeniería a la ingeniera Ana Iorio, directora del Grupo de Investigación en Informática Forense, allá por el 2007, fundadora de ese grupo y directora del InfoLab, nuestro laboratorio de investigación y desarrollo de tecnología en informática forense. Ella, en forma conjunta con Lucía, con Gonzalo Ruiz de Angeli, con Bruno Costanzo, fueron gestionando este proceso. Fue un proceso gestionado, administrado, con mucha pasión, con mucha vocación, con mucho esfuerzo. Así que para Ana en particular en su día y para todos aquellos que forman parte del Comité de Gestión del InfoLab, mi saludo y mi reconocimiento. En definitiva, a partir de estos 10 años de política y trabajo sostenido en PDTS y 15 PDTS y 7 proyectos de investigación, hoy podemos decir que nuestro ecosistema ha producido 68 publicaciones, 6 libros. Hemos pasado en 10 años de 1 a 26 instituciones conformando el microecosistema. Hemos pasado de 5 a 138 investigadores involucrados. La clave o los aspectos fundamentales acá fueron la vinculación y la cooperación, la extensión y la transferencia, los servicios a la comunidad, la retroalimentación a la docencia y la mejora de la oferta académica, que son aspectos que derraman más allá de la investigación. Todos fueron proyectos innovadores a nivel local y de alto impacto social. Gracias a Dios, todos los proyectos terminaron bien, resolvieron los problemas y generaron un alto impacto social. Todas las soluciones locales fueron dadas a problemas locales. No necesitamos importar conocimientos, neuronas, ni expertos de ningún lado. El conocimiento local de nuestras universidades y de nuestras instituciones permitió dar respuesta efectiva a los problemas locales. El presupuesto fue siempre escaso y nunca tuvimos subsidios. Todo esto lo hicimos a pulmón, todas las instituciones involucradas, no solo nuestra universidad. Obviamente, la clave aquí pasa por la confianza interpersonal e interinstitucional, por una genuina integración de los saberes de todos los actores involucrados, por un sentido, visión y valores compartidos para cumplir la misión. Y esto también es un tema fundamental que hay que trabajarlo, hay que construirlo, hay que honrarlo, hay que fortalecerlo día a día, minuto a minuto, todos y cada uno de los actores. En definitiva, mucha gestión, mucha vocación, mucha pasión. A partir de investigación y desarrollo,
vamos a los PDTS, es decir, pasamos del cuadrante de Bohr al de Pasteur, y con la recurrencia de esos PDTS logramos crear esto que llamamos un microecosistema de innovación local en informática forense. Conclusiones, para ir cerrando. Dijimos que el PDTS cumple con dos finalidades: una, de resolver el problema del reconocimiento de las actividades de desarrollo tecnológico social, pero una segunda finalidad en el plano político, que me parece la más importante, y que tiene que ver con promover las actividades de desarrollo tecnológico que producen conocimiento e impacto social para contribuir al desarrollo de la innovación en forma sistémica y con ello general al desarrollo del país. Sí. Ese es, en definitiva, el objetivo más importante, más ambicioso, político del PDTS. Por sus características, la recurrencia en el desarrollo de PDTS en un campo disciplinar determinado, con un alcance local, con un conjunto de actores que se relacionan y crece y provoca, en definitiva, microecosistemas de innovación local que contribuyen a la capacidad de innovación de nuestro país. Hoy nuestro país tiene soluciones innovadoras en el mundo de la informática forense gracias a este microecosistema, a esta coproducción de conocimiento, a esta co-creación de valor. Tenemos entonces allí una gran oportunidad para construcción de microecosistemas de innovación local a partir de políticas institucionales de desarrollo sistemático de PDTS en las universidades. Es una gran oportunidad para honrar la misión universitaria, no solo la nuestra, la de todas las universidades del mundo que tienen la docencia, la investigación y la extensión como misión. Integrar los saberes y, en definitiva, servir a la sociedad. Buscamos producir conocimiento que nos haga crecer, porque, en definitiva, producir conocimiento nos hace crecer a todos, no solo a los que investigan o investigamos. Con esto estamos cumpliendo en alguna medida el sueño de Jorge Sábato, que fue plasmado, el autor del famoso Triángulo de Sábato, que dice: los triángulos son instrumentos para lograr el compromiso individual de los investigadores. Acá hay un punto fundamental y tiene que ver con el compromiso individual de los investigadores por el objetivo y para definitivamente insertar la ciencia y la tecnología en la trama misma del desarrollo del país. Esto es lo que hacemos cuando hacemos investigación, desarrollo de transferencia, tecnología, coproducción de conocimiento, co-creación de valor. Creamos microecosistemas para innovación porque queremos insertar la ciencia y la tecnología en la trama misma del desarrollo de nuestro país. El conocimiento, además de información, supone vínculos, creencias y significado. Y esto es un tema fundamental. El conocimiento es un hecho mucho más social de lo que solemos creer. Como dice Gore, el conocimiento siempre implica construir sentido y significado con otros. Y eso es lo que hacemos en nuestra universidad, eso es lo que debemos hacer como universidad por nuestra misión, y eso es lo que honramos día a día desde la docencia, desde la investigación, desde el desarrollo de tecnología, desde la extensión y transferencia y, sobre todo, desde estas relaciones de confianza que nos permiten dar soluciones y dar respuesta a los problemas de la sociedad. Estos son mis datos de contacto, les agradezco mucho, les pido disculpas por casi 10 minutos de extensión, más de lo previsto, y quedo a disposición por cualquier pregunta que tengan. Bueno, ahí tenemos un par de preguntitas. La verdad, muy interesante la charla y desde lo personal una motivación para seguir en este camino de la investigación que es tan lindo, ¿no? Una preguntita que tenemos acá dice que si aproximadamente cuántos PDTS lleva desarrollados la Facultad de Ingeniería y la UFASTA en general. Y si recordás y destacás alguno puntual. Nuestra Facultad de Ingeniería es la tercera. Nuestra universidad FASTA es la tercera universidad en el país en el ranking de PDTS, en el banco de PDTS acreditado en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. No tengo presente el número, pero debe estar cerca de unos 15 o 17
PDTS. La gran mayoría de esos son proyectos de la Facultad de Ingeniería en forma conjunta siempre con otras unidades académicas. En el mundo de la informática forense trabajamos mucho con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que tiene sus grupos de investigación y tiene las carreras de abogacía, de criminalística. Trabajamos con la Facultad de Medicina, que tiene su carrera de posgrado de especialista en informática forense. Trabajamos con la Facultad de Ciencias de la Educación para todo lo que tiene que ver con llegar a las poblaciones más vulnerables, concretamente a los chicos, con el tema de Internet sana. Trabajamos con la Facultad de Comunicación Social y Periodismo en todo lo que tiene que ver con la comunicación y el lenguaje llano para poder llegar a todo el mundo y que se entienda de qué estamos hablando. Bueno, y obviamente fuera del ámbito de la informática forense, también trabajamos en el campo de la ingeniería ambiental. Tenemos un grupo que lleva adelante PDTS muy interesante en el mundo de las infecciones asociadas al cuidado de la salud, que de hecho, en el marco de un PDTS, cuyo demandante fue el Ministerio de Salud de la Nación y cuya unidad coejecutora fueron la Facultad de Medicina de nuestra Universidad FASTA, además de la Facultad de Ingeniería, y el Instituto Nacional de Epidemiología de nuestro país, desarrollamos la plataforma tecnológica para la certificación de los programas hospitalarios de prevención, vigilancia y control de infecciones asociadas al cuidado de la salud, que hoy es un estándar nacional aprobado por ley, por resolución ministerial, y que hoy determina quiénes son aquellos hospitales que tienen certificación de calidad en este sentido. Con el mismo sentido de certificación de calidad, estamos trabajando también con la Universidad Nacional de Mar del Plata, con la Universidad Católica de Salta, en la conformación de un sistema de gestión de la calidad y de pautas y guías de recomendaciones de calidad para laboratorios de informática forense judiciales. Así que tenemos un amplio espectro en este sentido. Yo acá me circunscribí al tema de informática forense porque era el caso de estudio. Dentro de nuestra universidad también es cierto que es el más relevante, por eso lo destacamos y por eso lo tomamos como caso paradigmático, ¿no? Buenísimo. Acá otra pregunta dice, ¿cuáles considera usted que sea el rol de las directivas institucionales en función de propiciar microecosistemas de innovación? Asimismo, las orientaciones políticas de los gobiernos locales en función de crear estos microecosistemas. Bueno, entre las instituciones y los gobiernos locales hay una diferencia fundamental. Dentro de las instituciones universitarias estamos hablando de una misión institucional, es decir, una obligación indelegable. La universidad tiene sentido en la sociedad, no solo por su función de docencia, sino también por su función de investigación, de creación de conocimiento y su función de extensión y transferencia, es decir, lograr que ese conocimiento producido dentro de la universidad llegue a la sociedad. Y eso es una misión. En el caso de los gobiernos locales, no está planteado como una obligación, pero debería ser una vocación. Deberían los gobiernos locales tener una vocación por promover esto, porque en definitiva es generar espacios de alto potencial intelectual, es generar chances de soluciones a los problemas de la sociedad, es generar y agregar valor a la sociedad. Y me parece que más allá de la producción de conocimiento y de la producción en sentido inclusive industrial que esto supone, porque esto mejora las organizaciones y las empresas de la ciudad, los gobiernos deberían tener un compromiso firme y genuino en la promoción de estos espacios, ¿no? Que en algunos casos tienen forma de ecosistemas, en otros de polos tecnológicos, o clúster tecnológicos, o distritos tecnológicos, pero obviamente esto se puede hacer sin el apoyo de los gobiernos locales, pero la diferencia entre tener o no tener ese apoyo es la diferencia entre andar este camino o recorrer este camino en bicicleta o recorrerlo en auto a otra velocidad, con otra tranquilidad, con otros mecanismos de seguridad. Y me parece entonces que ahí hay
un llamado fundamental a los gobiernos. Y en esto también la universidad tiene un rol importante, porque no es que la universidad está sentada en su silla en la Torre de Marfil esperando que el gobierno local venga y le diga yo quiero apoyar tus emprendimientos. La universidad tiene que tener un rol proactivo, tiene que salir a la comunidad a buscar esos apoyos. Tiene, como dije, que poner en su agenda como título la construcción de confianza. La vinculación debe ser una actividad cotidiana, día a día, de los gestores universitarios. Debe estar en la agenda permanente de decanos, rectores, secretarios de vinculación, secretarios de ciencia y tecnología. Y me parece que cuando eso pasa y hay antecedentes y hay valores de por medio y hay confianza, hay relaciones de confianza, el resto, digamos, que va creciendo como una bola de nieve casi naturalmente. Bien. Otra preguntita dice, ¿cuáles considera que pueden ser las modificaciones o ajustes curriculares de los programas de ingeniería para formar competencias o fortalecer habilidades para el desarrollo de los PDTS? Bueno, les puedo contar que en Argentina estamos implementando nuevos planes de estudios a partir de nuevos estándares para la acreditación de carreras de ingeniería. En esos nuevos estándares que fueron desarrollados, propuestos por los diferentes, por las unidades académicas que dictan carreras de ingeniería en nuestro país, reunidas en el ámbito del CONFEDI, el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería, y que concluyó ese trabajo con un material, un libro que se llama Libro Rojo, propuesta de estándares de acreditación de segunda generación para las carreras de ingeniería, se incorpora allí no solo el concepto de investigación y desarrollo de tecnología, los PDTS que han sido incorporados hoy a los mecanismos de evaluación individual de los investigadores e institucional de las carreras y universidades, en los mecanismos que en nuestro país lleva adelante la CONEAU, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, sino una fuerte promoción desde el CONFEDI para el desarrollo de todo este tipo de actividades que naturalmente contribuyen a algunas competencias o ejes transversales que están definidos en este libro rojo, que fueron consensuados por las 120 facultades de ingeniería de nuestro país y que hoy forman parte del estándar en calidad de ejes. Ahí aparece el sentido local y global, ahí aparece la resolución de problemas, ahí aparece la innovación entre las 5 primeras competencias tecnológicas, aparece el actuar con espíritu emprendedor, aparecen los valores como la ética y la responsabilidad en los ejes o competencias sociales, actitudinales y sociales y actitudinales de los ingenieros, con lo cual el país se va encaminando a partir de la existencia de los PDTS y de estos nuevos estándares en un modelo de formación que incorpora a los PDTS dentro de su set de herramientas o su caja de herramientas del docente y de la institución. Perfecto. Y tenemos una última preguntita que dice que, basado en tu experiencia, ¿cuál es el clima, además del clima de confianza, que debería darse para la creación de estos procesos de evolución al interior de un grupo de investigación? Hablo sobre las personas y sobre el ambiente. Bueno, ahí me parece que hay varios aspectos, todos intangibles, que redundan en beneficio o que generan el catalizador, el caldo de cultivo para que esto pueda ocurrir. El primero me parece que tiene que ver con un espacio y un respaldo institucional al grupo. El grupo tiene que saber que tiene pleno respaldo de la institución, de la facultad o de la universidad, para llevar adelante los proyectos que considere importantes y que tiene pleno respaldo para que el grupo se autogestione y vaya generando su propia hoja de ruta, su propio plan estratégico. El rol de la universidad y de los gestores universitarios ahí es generar o propiciar ese clima y ese espacio de confianza institucional para con el grupo.
a su vez fortalecer y respaldar al grupo en sus decisiones. Pero dentro del grupo hacen falta para mí dos o tres aspectos que son fundamentales. El primero, el liderazgo. Tiene que haber gente que asuma esto con genuina vocación y compromiso, que ponga el corazón en estos proyectos y que en alguna medida vaya remolcando inicialmente a la gente, vaya aglutinando al equipo tras esta misión que va mucho más allá de un proyecto en particular o de resolver un problema en particular. Tiene un verdadero sentido de misión institucional e individual del grupo, de la universidad, de la facultad y de cada investigador en particular, esto que nos decía Sábato, ¿no? Y para mí ese liderazgo se garantiza o se concreta, se concretiza, se materializa con una palabra que es fundamental y es el ejemplo. Cuando ese liderazgo es liderazgo genuino, se predica con el ejemplo, no se predica ni con premios, ni con sueldo, ni con cuestiones, ni con cuestiones prácticas o pragmáticas. Se genera un espacio de confianza, un sentido de misión compartida a partir del ejemplo, de liderazgos genuinos. Por eso destaco siempre el proceso de gestión, que por ahí uno lo individualiza en una persona, pero en el caso del Infolab es un conjunto, es un comité, es un grupo de gente que está dispuesta a opinar, a participar, que se compromete y que asume como propia cada misión del laboratorio. Me parece que cuando eso pasa, aún sin sueldos, aún sin un contexto con todos los recursos tecnológicos, edilicios que uno quisiera tener, los proyectos surgen, eso también la comunidad lo valora y eso también genera un magnetismo en el resto de los actores del microecosistema que los mantiene cohesionados. Con lo cual, tanto la universidad como quienes lideran estos espacios, me parece que tenemos la obligación de liderazgo, la obligación de ejemplo, porque la única forma de generar confianza es brindando confianza, y en eso el ejemplo es la única herramienta efectiva, me parece. Buenísimo. Bueno, creo que ya no tenemos más preguntas. Omar, no sé si hay alguna otra preguntita que por ahí no haya visto. Bueno, en realidad lo que hay es comentarios, Lucía, a esta hora a través de las redes sociales nos han hecho unos comentarios. Por aquí dice, el crecimiento conjunto es la finalidad real de todo este proceso. Un saludo especial para la ingeniera Marjorie Angélica Bendaño, que hace parte del programa de ingeniería industrial de la Universidad de Santander. Si no hay más preguntas, damos por culminado este webinario a esta hora de la tarde en Colombia, 12:30 del mediodía. Un saludo especial para todas las personas que nos escucharon, que nos vieron a través de las redes sociales. Hoy estuvimos precisamente escuchando al doctor Roberto Giordano Lerena acerca precisamente de la creación de microecosistemas de innovación local en el evento EICI 2022, Encuentro Internacional de Ciencias Aplicadas, Ingenierías, Industria, Universidad e Industria. Quiero agradecerle a la doctora también Antonella Donofrio, que nos acompañó, a Lucía Algieri por acompañarnos también y por moderar las preguntas, y por supuesto al Roberto Giordano Lerena, que nos contextualizó y nos habló un poco precisamente acerca de este trabajo que él viene realizando. Muchas gracias, doctor, y el mensaje final para toda la comunidad en toda Latinoamérica y el mundo. Es una cohesión fundamental. Creo que en un mundo con las urgencias que tiene y en países como los nuestros de Latinoamérica con las urgencias que tenemos en términos de pobreza, en términos de problemas en general, de alfabetización, de violencia, la universidad no puede estar ajena. La universidad tiene un rol de responsabilidad social que cumplir y ese rol
¿Qué mejor que cumplirlo a partir de producir conocimiento y explotar ese conocimiento para ponerlo a disposición de la sociedad, justamente para contribuir a su mejora? Así que espero que en Colombia, que están viviendo procesos de transición política, en Argentina, con el escenario que les comentaba, podamos aunar esfuerzos, trabajar en forma conjunta, bajo estas premisas, estos valores compartidos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Roberto. Nos despedimos. Muchas gracias. Feliz almuerzo en Colombia y feliz tarde en Argentina y al resto del país. Muchas gracias. Dios los bendiga. Chao, chao.